Bueno, pues hemos fichado para la temporada 11 a Emilio Aragón, a Ernesto Sevilla, a Patricia Montero y un androide. Es la primera vez que un robot va a ser colaborador. Vosotros sois los periodistas, no qué monos. ¿Puedo pedir que por favor nos hagas un baile? No. Oye. Sí, se anima a sí mismo. Pues va a haber un montón de sorpresas en El Hormiguero, como siempre. Muchas de ellas son sobre la marcha y otras las tenemos ya preparadas, claro. Para eso nos vamos a una semana al año, nos vamos a casa de Pablo, nos juntamos en su casa en Valencia y pasamos una semana allí como de convivencias. Comemos paella, hacemos buceo y en esa semanita preparamos un poco lo que va a ser la temporada. Y dentro de esa temporada tenemos fichajes nuevos, tenemos a Patricia Montero, que va a hacer una sección de supervivencia que mola un montón. Tenemos a Ernesto Sevilla, que va a hacer unos trailers que tienen pinta de ser muy, muy, muy divertidos. Y nosotros vamos a seguir con Juan y Damiana, porque la gente le sigue gustando, de momento parece que seguimos así. Y con Trancas y Barrancas siguen Juan y Damiana con su guía de supervivencia para la pareja moderna. Y voy a dar una exclusiva, vamos a empezar con una guía de supervivencia para la pareja moderna de amor en las redes. Lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer de amor en las redes. Ha sido un verano movidito, han pasado cosas de amor en las redes. Queremos dar consejos a toda esta gente que decide proclamar sus sentimientos en público. ¡Hola, amigos! Pues aunque parezca mentira, vamos a seguir sorprendiendo todavía, porque la gente no ha parado de trabajar. Nuestro equipo de ciencia es maravilloso, son sensacionales y han estado investigando en comunicación con facultades de todo el mundo. Vamos a traer a gente de Canadá, de Japón, científicos renombrados que nos traen unos experimentos increíbles. Os lo contaría, pero no puedo. ¿Por qué? Porque os tendría que matar después, porque esto es como los espías, ¿sabes? Si eso, luego te mato. ¿Qué quieres, que te mate? No, pues no te lo cuento, lo tendrás que ver. Muy, muy sorprendente y peligroso, espero que menos, porque ahí ya me la juego yo y ya está uno con los achaques que... De momento, el primer día, vamos a traer un avión de pasajeros, que es lo más grande que se ha traído jamás al Hormiguero, para hacer arte a lo bestia sobre él. Es un avión muy especial, así que espero que os guste. Al hacer magia, la idea es sorprender en cada una de las magias, pero van a ser magias más difíciles, más elaboradas. También vamos a introducir tecnología dentro de las magias, hacer algo también redes sociales y cámaras ocultas, las aventuras que montamos con los niños y tal, cada vez más grande, que ya esto nos faltan platós para poder hacerlas. Pues una vez vino Juan diciendo que lo que molaría sería ponerle una cámara a un perro, y que cogiéramos un perro y que poníamos una cámara aquí, y Pablo dijo, vale, vamos a hacerlo, y lo hicimos. Bueno, sos como una familia y tú, vamos, el que más, porque tienes aquí a tu hermano también trabajando. ¿Cómo es? ¿Trabaja con el hermano? Que siempre ahí luego hay piques y tal, ¿o? No, que va con mi hermano, que va a haber piques, si él es el hombre de negro, lo que diga él y punto, yo no pinto nada. Además ahora, no sé si habéis visto lo que se ha hecho en las patillas, sí. Así se le ve un poco más la cara, nos parecemos más.